Hoy te voy a mostrar cómo proteger tu tarjeta de crédito con tu celular de una forma muy simple y muy sencilla y así evitar clonaciones o en dado caso que puedas perder tu tarjeta de crédito que una persona la pueda usar sin tu autorización. Así que quédate en el video para saber cómo se hace esto. Bueno familia, como ya le había mencionado en un video anterior de esta serie de cómo manejar correctamente tu tarjeta de crédito, una parte que a veces a la persona le da temor de tener una tarjeta es el robo o la clonación de dicha tarjeta, porque ciertamente sabemos y hemos escuchado de muchas personas o incluso quizás puede ser tú una de esas personas que ha sido víctima de una estafa con una tarjeta de crédito y ciertamente no es muy sexy estar pagando dinero que tú no has consumido y que no has disfrutado. Entonces hoy te voy a mostrar una opción que ciertamente es de mucha ayuda y esto sería bueno de que tú cheques en tu banco si está disponible esta opción, porque ciertamente es una opción muy vital para proteger tu tarjeta de crédito y así también tu dinero. Así que ahora te voy a mostrar cómo vamos a hacer esto de una manera muy simple. Bien, vamos a iniciar esta aplicación. En este caso es la aplicación del Banco Popular. Ojo, esto no está sponsorizado, o sea, no me están pagando para esto. Simplemente les muestro lo que yo utilizo y cómo lo utilizo. Así que puedes checar en tu banco si utilizan, si tienen una aplicación, si tienen internet banking para tener esta opción de bloqueo de tarjeta remotamente, o sea, desde tu celular o desde tu computadora. También es importante en el caso del Banco Popular tener este token, que esto es una llavecita de seguridad que va cambiando unos códigos cada minuto. Cada minuto te da un código diferente, entonces esto es importante tenerlo siempre a mano que vayamos a hacer este tipo de acción con nuestra aplicación. Bien, en este caso vamos a ir a la esquina superior izquierda donde están las tres rayitas, que es el menú, y vamos a buscar la opción que dice activar y bloquear tarjeta. Le damos un clic ahí y como vemos aquí nos sale la tarjeta de crédito local, que es una tarjeta que tengo. Vamos a darle un clic ahí y aquí nos va a presentar las opciones. Como ven, las tres opciones que tiene disponible esta tarjeta está bloqueada, o sea, están desactivados los interruptores. Aquí dice uso local, que como lo dice, básicamente es para utilizarla acá en el país. Si yo voy a hacer una compra en un supermercado, en una tienda por departamento, en un restaurante o en cualquier lugar que esté aquí en el país, yo simplemente hago sweep a la derecha, activo este modo y le doy a continuar y coloco mi número que esté en el token en ese momento y ya de esta manera la tarjeta queda activada para uso local. O sea, aunque otra persona tenga tu número de tarjeta con todos los números y el código de seguridad para hacer una compra por internet o cualquier cosa así, no va a poder hacerlo porque el uso en internet está bloqueado. Entonces esa opción ya básicamente la sabemos, el uso local. Entonces desactivamos, vamos a la izquierda, le damos sweep. Caramba, dale sweep. Ok, uso internacional. Pues bien, como lo dice, si estamos fuera del país, si estamos en Estados Unidos o en un país de Latinoamérica, podemos activar esta opción para de esta manera poder pagar servicios y productos en ese país o simplemente retirar también dinero en dado caso que tenga la opción de adelanto de saldo. Y ya por último, como dice aquí, uso en internet, que este es muy importante porque a veces suele pasar que a veces hasta si tú tienes hijos ya de cierta edad que tienen conocimiento de todo esto de las compras online, a veces pasa, porque me han llegado muchos casos, que los hijos les tiran foto a la tarjeta, a los números y al código de seguridad y hacen compras por internet sin permiso de los padres. Entonces de esta manera tú puedes proteger tu tarjeta, simplemente lo dejas bloqueado, y de esta manera nadie puede usarla. Simplemente si vas a comprar algo por internet, como yo lo hago mayormente, lo que hago es esto, activo, le doy a continuar, voy a hacer el proceso completo. Aquí nos da nuevamente la opción, nos está diciendo que solamente va a estar activo para uso en internet. Le doy a confirmar, le doy a continuar. Y acá me va a pedir los números del token, que son lo que están en este momento. Simplemente ahí coloco, ¿verdad? Coloco el número. Vamos a buscar los numeritos por acá, que son los números que están en ese momento. Recuerda que estos números se cambian cada
minutos, que cada minuto va a ser diferente, así que tienes que tomar en cuenta eso. Le damos a continuar y está validando token. Bien, entonces acá nos está mostrando que ya está activado este modo. Le damos a continuar y ya ahí nuestra tarjeta de crédito, en este caso, está lista para ser utilizada en internet. Entonces, imagínate que tú vas a comprar algo, ahí haces tu compra, tu pedido. Una vez ya el pedido se haya comprobado de que ha sido debitado de tu tarjeta, pues entonces tú vuelves nuevamente, entras al menú, haces clic y vas y desactiva el uso de internet, le das a continuar y vuelves y haces el mismo proceso tal cual te lo hemos mostrado acá. Le das a continuar para confirmar y vas a colocar nuevamente tu número de token que esté en ese momento en el aparatito, en el token, y así ya tienes tu tarjeta nuevamente bloqueada y de esta manera no pueden robarte nada, o sea, no pueden comprar nada por internet, no pueden utilizarla si las clonan, no pueden utilizarla para pagar en ningún lugar porque ya tú tienes la tarjeta bloqueada. Simplemente la vas a utilizar, activar y desactivar cuando la vayas a usar. Esta opción no muchas personas la utilizan, la verdad no sé por qué, quizás por desconocimiento o quizás porque no saben que esta opción existen en el banco o quizás en el banco, los bancos ni siquiera esto te lo dicen, te lo acuerdan, pero debes de tomar en cuenta que sí es importante saber estos truquitos que ciertamente nos van a ayudar mucho a la hora de nosotros cuidar nuestro dinero, porque aunque sea dinero del banco, pero si se hace una transferencia por ahí y no tenemos la manera de comprobar de que fue sin nuestro consentimiento, pues vamos a tener que pagar ese dinero sí o sí, porque el banco, la verdad que es muy duro con eso. Entonces ya aquí nuevamente he vuelto a bloquearla, me estaba dando un error. Y ahí está nuevamente bloqueada la tarjeta. Entonces así de simple, así de sencillo, nosotros podemos proteger nuestra tarjeta desde nuestro celular. Así simplemente cuando lo vamos a utilizar para una compra local, una compra internacional o una compra incluso por internet lo podemos hacer. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Espero que esto les sirva mucho. En la descripción les voy a dejar la lista de los videos anteriores. Señores, me está entrando una llamada y yo grabando. Les voy a dejar ahí una lista de los videos de lo que estamos de lo que hemos hecho anteriormente para que ustedes puedan ahí ver la serie completa. También recuerden que tenemos un curso de finanzas personales por si tienes problemas, ¿verdad? Con esto de lo que es deudas de tarjeta de crédito. En ese curso te muestro cómo pagué tarjeta de crédito en un santiamén con una técnica muy sencilla. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Bendiciones.